están? Esto es Nuestros Alumnos y el día de hoy nos acompaña un equipo casi completo. Ellos nos acompañan desde la Escuela Secundaria Técnica número 41. Ay, los agarré ahí como dormidos, están nerviosos los muchachos. Es su primera aparición en televisión. Entonces, vamos a darles una segunda oportunidad para que vean lo fuerte que gritan los muchachos, porque vienen representando además a un equipo deportivo. Así que ellos tienen mucha energía, mucha vitalidad para gritar bien fuerte, que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 41. Muchachos, de verdad, son un montón y además son hombres y gritan bien quedito. ¿Así gritan en la escuela? No, ¿verdad? A ver, bueno, vamos a ver al rato si ya se les bajan los nervios y se escucha más fuerte su escuela. Primero vamos con la presentación, vamos a comenzar de este lado para que hacia la cámara me digan quiénes nos acompañan el día de hoy. Buenos días, yo me llamo Cristian. Buenos días, yo me llamo Pim. Víctor. Buenos días, yo me llamo Enoch. Buenos días, yo me llamo Brandon. Buenos días, yo me llamo Ronnie. Buenos días, yo me llamo Mario. Buenos días, yo me llamo Pablo. Y bueno, todos ellos pertenecen al equipo de voleibol varonil de la técnica 41. Y fíjense que ellos participaron en una competencia muy importante aquí en nuestra dirección general, que son las Olimpiadas de la Dirección General de Secundarias Técnicas, y ellos obtuvieron el segundo lugar. Entonces, por eso es que se encuentran el día de hoy con nosotros y nos vienen a platicar de esta experiencia en el voleibol. Vamos a empezar de este lado. Recuérdame tu nombre. Cristian. Cristian, tú cuéntanos cómo es que en la técnica 41 se hace esta eliminatoria para saber quiénes van a ir a representar a su escuela en el voleibol. Pues entrenando a todos los alumnos y viendo quién es el mejor. Ah, para poder, ok. Participar. ¿Ustedes hacían equipos o de acuerdo a nivel individual los fue eligiendo el profesor? En equipos, ya después. Ok. O sea que todos ustedes venían del mismo equipo. Ok. ¿Ustedes son de tercer grado todos? Todos son de segundo. Ok. O sea que todavía hay oportunidad el próximo año para obtener el primer lugar. Muy bien. Y Cristian, dime, ¿cuánto tiempo entrenan juntos? ¿Hace cuánto tiempo que entrenan juntos? Hace como medio año. Hace como medio año. Y a partir de ahí, fíjense que estábamos fuera del aire y se ve que ellos se llevan muy bien. Son grandes amigos, además de equipo, ¿verdad, Cristian? ¿Qué tal se llevan durante los entrenamientos? Bien. Bien. Todo relajado. Sí. Muy bien. A ti personalmente, ¿qué es lo que más te gusta del voleibol? Juego en equipo. Ok, que se juega en equipo, que es un deporte que se practica en equipo. ¿Cuántos juegan? ¿Cuántos integrantes de ustedes juegan en un partido? Siete. Ok, siete de ustedes. Muy bien. Sí. Vamos a continuar de este lado con… Víctor. Víctor. Víctor, tú cuéntanos, ¿en un entrenamiento cómo entrenan unos contra otros? Sí, nos dividimos en dos equipos y entrenamos. Ok. ¿Cuánto tiempo entrenan? De 20 minutos a 40. Ok, lo que duraría un partido. Ajá. Ok. Exacto. Además de jugar como tal en equipos, ¿qué otra clase de entrenamiento físico hace? A veces nos pone a correr la maestra o nos pone a practicar técnicas de voleibol. Ok, para ejercitar todas las partes de su cuerpo. Exacto. Muy bien. ¿A ti qué te gusta del voleibol? La competitividad del juego. Ok. ¿Es un deporte muy competitivo? Algo. ¿Por qué lo dices? ¿Hay como una cuestión de fuerza, equipo contra equipo? No fuerza, sino astucia, ¿no? Más bien. Ok, de estrategia. Estrategia. Muy bien. ¿Y tú comenzaste a jugar dentro de la escuela o ya jugabas antes? No, dentro de la escuela fue cuando comencé a jugar. ¿Y cómo fueron las primeras veces? Porque dicen algunos que la primera vez termina doliéndote el cuerpo, no entiendes muy bien qué tenías que hacer y qué no. ¿Para ti cuál fue la experiencia de la primera vez? Pues dolor, porque
cuando le pegabas al balón, como no sabía cómo bien, te dolían los dedos cuando terminabas de jugar. Entonces, okay. Pues, dolía. ¿Y cómo te quitabas dolor en los dedos? No me imagino. Pues le tenía que abrir y cerrar la mano para que bajara el dolor. Muy bien. Continuamos. ¿De aquel lado está? Enoch. Tú platícanos, Enoch. Fíjense que ya en una participación en una competencia es muy diferente a competir en la escuela, ¿no? ¿Cuál fue el sentimiento cuando tú llegas, ves a los demás equipos, ves que algunos, no sé, son más grandes o son más en número? ¿Cuál fue tu percepción cuando llegaron a la competencia? Pues el primer día de competencia sí fue un poco de susto, pues eran más grandes los competidores, pero yo creo que es más la felicidad de poder jugar contra otras personas. Ok, ¿a ti te gusta jugar en equipo también? Sí. Muy bien, y luego cuando fue el primer partido, ¿te acuerdas contra qué secundaria fue? Contra la 1. Ok, y ahí, ¿cómo les fue? Bien, ya teníamos práctica. Muy bien. ¿Qué sería para ti lo más importante para jugar voleibol? Pues entrenar, porque si no entrenas no puedes jugar. Ok, sería como la parte básica. Sí. ¿Qué movimiento tú recomendarías practicar a alguien que es nuevo en el voleibol? Para que no nos pase como nos contaban de que nos va a doler. ¿Qué sería un movimiento importante? Para hacer el voleo, que es lo más importante en el voleibol, nos ponían a hacer lagartijas con los dedos. Eso ejercita mucho los dedos para que no te duela. ¿Cuántas lagartijas, Eno? Íbamos subiendo 3 cada día. Ok. ¿Ahorita cuántas llevas? Ahorita ya no estoy haciendo nada. Ay, qué onda con él, ¿no? Lo dejó. No, que el entrenamiento es muy importante, ¿no? Es que la flojera. No, es que te tomaste unas vacaciones. Sí. Ok, muy bien. Continuamos con Brandon, tú platícame. Dice, ¿no?, que de pronto llegaron a la competencia y ver a los demás más grandes, no sé si más grandes en edad o más grandes en altura. Pero es importante, muchos dicen, es que yo no juego deportes como el voleibol porque no tengo la estatura. Ustedes, la mayoría son muy altos, pero ¿tú crees que depende de la estatura? Pues yo sinceramente no, porque tenemos un compañero que está chaparrito y jugaba con nosotros. Ok, y era bueno. Ok, entonces, ¿qué consideras tú que debería de ser una aptitud necesaria para jugar voleibol? La convivencia en equipo. Ok. Muy, o sea que ustedes completamente en equipo, ¿verdad? Traen eso como en el alma. Muy bien. Y ya en la competencia, ¿qué tú haces para mantenerte tranquilo? Pues simplemente relajarme, no ponerme preocupado. Digo, pues si perdimos ya, pues ya. Pues ya ni modo. Uh-huh. Ok, muy bien. Y tú, dinos, ¿por qué te gusta practicar el voleibol? Se me hace un deporte divertido y no muy complicado de practicar. Okay. ¿Por qué no es complicado? ¿No tiene muchas reglas? Sí, pero no es como algunos deportes que tienes que aprenderte 1000 cosas para poder jugarlo. Ok. No tiene entonces como gran complicación en cuanto a las reglas. ¿Cuál sería una regla importante? Tú comenta. No pegarle... ¿Con el micro? Si lo puedes acercar un poquito más. Exacto. No dar doble golpe, ya que ese fue un gran error para mí porque no acordaba mucho y cometí mucho ese error. Ok, ¿y cómo se castiga ese tipo de jugadas? Dando el balón al equipo contrario. Ah, muy bien. Entonces, importante, no hay que dar doble golpe al balón. Muy bien. ¿De aquel lado está? Ronnie, ahorita que nos estaban hablando del balón, creo que el balón es uno de los grandes temores para las personas que están iniciando este deporte, ¿no? Porque es un balón bastante duro, pesado. ¿Cómo es que tú aconsejarías que se quita el miedo al balón? Pues en la tarde o cuando tengas tiempo libre, agarra un balón y practica tú con la pared y así se te va a quitar el miedo. Ok, o sea, tú la avientas hacia la pared para pegarle tú mismo. Y ahí ya no puedes culpar a que la pared te odia o algo, ¿no? Ya si te golpea la pared, quiere decir que estás muy mal. Estás mal. Okay.
¿Cómo, cuánto tiempo recomendarías tú que se debe entrenar? Pues depende, si ya sabes, pues un poquito menos. Pero si apenas estás empezando o así, pues tienes que practicar más para empezar. Ok, o sea, depende de qué tanta experiencia tengas. Bien, y ya en competencia, ustedes, ¿cómo son un concurso? ¿Cómo es esta eliminatoria con los equipos contrarios? Platícanos, ¿cuántos eventos hay por día? ¿Cómo es que se juega esta situación para llegar a ser los ganadores? Pues llegamos, empezamos, nos prestan un balón y empezamos a practicar nosotros. Y pues esperamos a que llegue el otro equipo y pues ya empezamos a jugar. En el medio tiempo vemos nuestros errores y pues tratamos de mejorar. Ok, es decir que hay dos tiempos, hay la primera mitad, digamos, y la segunda mitad. Ajá. Y en medio hay un medio tiempo. ¿Qué es lo que se hace en el medio tiempo? Pues platicar de nuestros errores, de qué nos falla, de todo eso, qué nos hace falta, y así. Ok, de qué es como lo que necesitamos poner más atención. Uh-huh. Perfecto, bien. Y ya cuando a ustedes les dicen que se ha ganado el primer evento, ¿luego qué continúa? Pues seguir practicando para los próximos eventos, seguir ganándolos. Ok. ¿Cuántos eventos se tienen que ganar ahí? Es como ahorita que está de moda el fútbol, si pierdes ya te vas, o si pierdes juegas con otro. ¿Cómo es esa etapa de eliminación? Pues a la vez divertida y a la vez como que pues sí te da como que pena, ¿no? Porque qué tal y pierdes y ya no pasas o así. Si ganas, pues ya pasas contra otro. Ok. ¿Únicamente si ganas, sigues jugando? Sí. Ok. ¿Y si quiere decir que si pierdes al principio ya te vas a tu casa? No, depende de qué torneo sea. Porque hay unos que si ganas, pasas contra otro en el mismo día. Y pues hay otro donde si pierdes ese día, pues a la próxima semana vuelves a jugar otro y lo ganas y así. Ok, muy bien. Continuamos con... Mario, ¿tú te pones nervioso en los partidos? Sí, sí, poco. ¿Qué te pone más nervioso, la tele o el partido? La tele. Ok. Bien, Mario, platícanos tu experiencia durante el desarrollo de estos partidos. ¿Cómo es que tú motivas eso de practicar deporte en tu vida? Pues, no sé cómo explicarlo, la verdad. ¿Te gusta practicar el deporte? Sí. ¿Y cómo es que te acercaste por primera vez al voleibol? Pues la maestra pasó y estaba buscando con participantes, pues. Ajá. Y entonces yo alcé la mano y me escogió. ¿Y por qué decidiste participar en un deporte de equipo? Porque me llamó la atención. Ok, ¿pero sabías jugar antes? ¿Habías jugado alguna vez? Nada. No. ¿Y también te pasó lo que a tus compañeros de pronto nos dolía todo? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿No uh-huh. pensaste en desistir así de, no, esto es mucho esfuerzo? No. Siempre te mantuviste firme. Sí. Y cuando les avisaron que habían ganado el segundo lugar, ¿cómo te sentiste? Emocionado. ¿Y cómo se siente subir a, no sé cómo sea la premiación, pero cuando les entregan el diploma, ¿qué es lo que sucede a tu alrededor? O sea, ¿cómo les dan? ¿Qué les dan? ¿Una medalla, un diploma? ¿Lo suben a un escaloncito? Cuéntame, ¿cómo es que es una premiación? Nada más nos pasan hablando, depende en qué posición hayas quedado. Okay. Del menor al mayor. Y pues nos hablaron y nos dieron la medalla y un diploma. Y cuando iban pasando los lugares de los que quedaban abajo, ¿cómo te ibas sintiendo de, o de plano no entramos en ningún lugar o ganamos? Eso, de plano no habíamos entrado en ningún lugar. O sea, tú ibas como, sí. como en lo negativo. Sí. Dijiste, no, ya perdimos. Qué oso. Sí. Y después cuando oíste que eran el segundo lugar. Me sentí emocionado. Muy bien. ¿En casa qué nos dicen de que practiques deporte? Nada. ¿Les parece bien?
Sí. ¿O les da igual? No, les parece bien. Ajá, muy bien. Y ahora, ¿cómo es el cambio en el cuerpo? ¿Todavía sigue doliendo después de las prácticas? No, ya no. Ya se acostumbró. Sí. Ya, yo siento que los demás compañeros así como hacen cara de ajá. Muy bien. ¿Cuál es la visión a futuro? ¿A ti te gustaría seguir practicando este deporte u otro? No, seguir con voleibol. Ok, ¿te gusta el voleibol? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues que practicamos en equipo. Ah, perfecto. Y finalmente tenemos por allá... A Pablo. Pablo. Pablo, tú dime, ¿a ti también te gusta practicar el voleibol? Sí. ¿O a ti te obligaron a entrar al...? No, a mí me gusta entrar. Ok. ¿Ya habías entrenado antes o es la primera vez? No, es la primera vez. Ok, también fuiste seleccionado por la profesora y decidiste participar. No, decidí participar. Ok. ¿Y los primeros partidos, cómo te sentías? Pues emocionado. ¿Era difícil practicar un deporte que es en equipo, como organizarse? No tanto, después ya se va uno acostumbrando. Ok. ¿Y qué es a ti lo que más te gusta? Pues el compañerismo. Ay, a todos les gusta jugar en equipo. Sí. Ok, entonces el compartir con tus compañeros. Uh-huh. Y cuando están jugando juntos, ¿cómo sientes tú la vibra de los demás? Pues buena, ¿no? Porque todos nos estamos divirtiendo, ganemos o perdamos. Por acá, no me acuerdo quién nos decía, de pronto hay como errores constantes, ¿no? Algo que siempre se me olvida. ¿A ti te pasa eso? ¿Hay algo que dices, esto no lo tengo que hacer, pero siempre se me olvida que no se hace? Algunos casos. ¿Cómo qué? Luego así cuando está la pelota enfrente de mí y ya va muy abajo, no puedo, se me olvida que podemos usar cualquier parte del cuerpo también, pero solamente para salvar la pelota. Ok. Se te olvida esa parte. Ajá, se me olvida esa parte. Bien, esperemos que ya no se te olvide, ¿verdad? ¿A ti, a futuro, te gustaría seguir practicando el voleibol? Pues sí. ¿Y qué planes tienen? ¿Ya ahora sí se van a entrenar para el primer lugar? Sí, ya. ¿Es la decisión para el siguiente año? Claro. Porque fíjense que me estaban contando fuera del aire que ustedes serán más, pero ahí hemos tenido algunos desertores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo motivarían a sus compañeros, en especial tú, cómo les dirías que se integren a este equipo de voleibol? Pues, hay compañeros que sí definitivamente no les gusta esto, pero lo que como que contaría más aquí sería más la convivencia entre nosotros, porque luego así hay unos muy tímidos, otros, como por ejemplo el chavo este que estaba muy bajito, era como que muy tímido. No quería tocar la pelota, no sé, sentía que le faltaba algo, no sé cómo se sentía, pero en ese caso hay que apoyarlos, hay que hacerles saber, quitarles el miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Ok, lo mismo, ¿no? El trabajo en equipo, uh-huh. En conjunto. Muy bien, chicos, bueno, pues ellos son los ganadores de segundo lugar de voleibol de la técnica 41 y antes de que termine el programa me gustaría que tuvieran el espacio para que pudieran enviar sus saludos. Vamos a comenzar de nuevo de este lado, les voy a pedir que pasen el micrófono y hacia la cámara nos van a decir a quién le van a enviar los saludos. A la directora Silvia Campuzano Araujo. Ok, a la directora, muy importante que los ha estado apoyando, ¿verdad? Muy bien. Personales, ¿no? A la familia, a los amigos, ¿no? Pues a la familia, sobre todo pues, por apoyarme y por dejarme asistir a los partidos. Perfecto. La familia siempre estuvo presente y me dejó ir a varios partidos, me ayudó cuando no podía hacer varias cosas, siempre me estuvo apoyando. A la familia porque básicamente es la que, bueno, igual siempre te apoyó, siempre estuvo... Ay, porque ella era los que me daba el permiso y todo eso. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que me apoyó a pesar de todo y me dejó ir a los partidos para participar. Pues a mi familia por estar ahí siempre apoyándome y dame los permisos, aunque... Ay. Ok, ahí se interrumpió el mismo, ya te ibas a balconear, sí. Dice, mejor no lo digo. A mi mamá por apoyarme todo este tiempo y más que nada no fallarle a la maestra.
Ah, muy bien. Ah, su profesora y entrenadora, ¿qué se llama? Pamela. Ok, un saludo también a ella, que los ha estado acompañando en todos los partidos, no solamente les dio permiso, sino que los acompañó, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues nosotros queremos enviar, por supuesto, un saludo a todos los estudiantes, a todos los directivos y personal docente de la Técnica 41 y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Esto fue Nuestros Alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 41. Aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. Adiós. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.